Good afternoon, class. Hello, hello. Hi. Good Hi, afternoon, welcome teacher. back. Hello. Happy Wednesday to you, Hello, good everyone. afternoon. How are you, class? How is it going? Are you okay today? Are you tired? How do you feel today? Okay, Natalie, ya leímos el mensaje, don't worry. Let me check WhatsApp. No he revisado todavía WhatsApp. Probablemente tenemos alguna notificación. Let's see. Remember that in today's class we are going to finish section number five and we are going to be covering the final review. Bueno, acá en el chat solo tenemos el recordatorio, ¿verdad? Conectarse con su nombre completo según Dewey, no todos. A seguir instrucción durante el curso, si es necesario, el nombre completo. Conectarse puntualmente, check. Todos están ahí puntualmente. Entonces, revisemos qué más. There we go. As the first activity, we're going to be checking the attendance list in order to see who is in the English class. All right? So get ready to say here or present. This is going to be the last class. Remember that we are going to cover the last two topics from section number five. Aquí vamos, clase. There we go. What day is today, class? Who can tell me the date? Yes. Today is it Monday, Tuesday, Wednesday? What day is today? Wednesday. Wednesday. Wednesday what? Wednesday, October. 11 October. 11th. Excellent. 11th. Módulo número 2 viene ese tema. How to express date. Las fechas vienen en el módulo 2. All right. Is Alicia Beatriz Díaz Vivas en el class? Bueno, si quieren, apague el micrófono y solo cuando decimos present lo encendemos, porque sí, para evitar interferencia y que su compañero o compañera no escuche. Ahí estamos. Daisy Maricela Mejía. Diana Natalie Aguilar Herrera. Present. Ok, Diana. Douglas Samuel Chirino Martínez. Present. Ok, Douglas Elmer Antonio Trinidad Alas. Iris de Carmen Magaña Magaña. Peter, present teacher. All right, Iris, excellent. Jacqueline Leticia García de Alvarado. Present. Ok, Jacqueline, excellent. José Alexander Urbina García. Present, Miss. Ok, Alexander, José Bernardo Mengíbar Díaz. Present. Excellent. Juan Francisco Vanegas Barahona. Silen. There is Juan Francisco, excellent. Manuel de Jesús Granados Valencia. Not here today. María Julia Gómez. Present. All right, María Julia. María Magdalena Carranza Rosales.
Present. All right, ahí está María Carranza. Mario Edgardo Alfaro Elías. Mario Jonathan Acosta Díaz. Mayra Elizabeth Martínez Romero. Present. Ok, Mayra en Mario Acosta. I'm here. Teacher, aquí está. Ya tomamos la asistencia de Mario y de Mayra. Gracias, chicos. Hortila del Carmen Amaya Meléndez. Present. Excelente. Pablo Josué López Valles. Not here. Reina Margarita Álvarez Varillas. Rosa Idalia Juárez de Contreras. Roxana Janet Solórzano Tutila. Rubidia Patricia Argueta. Silvia Noemí Chical de Palacios. Tomás Maida Sánchez. And Wendy Guadalupe Cepeda Cerón. Estamos con la asistencia de este día, la primera parte de la clase, ¿verdad? No sé si alguien se unió mientras estábamos pasando asistencia para que me diga y le actualizo su asistencia. Ahí veo a Manuel, Manuel de Jesús, ¿verdad que va entrando, Manuel? Quiero ver. Un checklist. Ahí está, ya le actualizamos su asistencia. De ahí no veo a nadie más que se acaba de conectar. All right. If you remember, we have been practicing on how to describe, in this case, clothes, how to describe people, appearance and personality. And we were also practicing on how to describe clothes. Do you remember the conversation from yesterday? Teníamos una conversación ayer. It was a conversation. If you go to section number 5, there you're going to find a conversation. Probably you don't remember. So let me take you to the platform so we can practice. It's practice class. Vamos a estar con la plataforma también ahora. The platform se completa este día también. Les voy a hacer un repaso de los exercises from section number 5 and the final exam as well. Here we go. Ah, agua. Y vamos, clase. El flotante. Entiendo, Manuel, entiendo. Se le apaga. Vaya, permanezca lo más que pueda, Manuel, en la clase, tal vez con cámara apagada. Sí, para que por efectos de la asistencia se le vayan contando sus minutos, sí. Claro, ahí va a quedar la grabación de nuestra sesión para que pueda posteriormente revisar contenido y repasar. Ok, section number 5. What are you doing? This is a WH question in order to find out about activities. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Activities. What activity are you doing? And if you remember, yesterday we were practicing the correct pronunciation. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se pronuncian estos grupos de preguntas? Se lo voy a poner. Me ayuda a pronunciar, ¿ok? ¿Listos? Here we go. Look. I have 4 questions in here. Let's start by practicing. Class, can you read this one? The first one. What is the correct intonation? Intonation. What is the correct is? She get it out. One more time.
he getting up? Is he getting up? Are they sleeping? Listen. What's she doing? What are they doing? What's she doing? One more time, listen. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? What are you doing? Entonces, how would you read this? ¿Cómo leería el what are you doing? What are you doing? Rising or falling intonation. What are you doing? Recuerden que es una WH question. What are you doing? What are you doing? Falling, right? Falling intonation. That's all right. And what else? Hemos practicado sobre el tiempo. What time is it? What time is it? It is 12 or ayer vimos esto. ¿Qué otra forma decimos? Hey. It's 12 past. It's 12 past 2. Yes. Or we can say it's 2:13 p.m. It's 2:13 in the afternoon. ¿Qué más vimos ayer? Ya no me acuerdo. 7 o'clock. 7 o'clock, huh? Ayer veíamos eso, the time, telling the time, using time expressions and the beginning of the present continuous. Vamos entonces a este. You know, I'm going to mute everyone. Voy a silenciar un ratito para que escuchemos el video. Present continuous, remember, are activities that they start in the present and they continue in the present. Present continuous, but in this case, we are going to cover questions, interrogative statements. Escuchemos los ejemplos. Here we go. Listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing
plus some kind of compliment. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping. Okay, let's stop just right here. Of course, we are going to be making some examples about questions. Remember that these are examples of interrogative statements, WH questions, using the present continuous. Let's go back to the conversation. If you see, in this conversation, we have two people. Who do you see in this picture? Who do you think this is? Who's this? Mom. Probably mom, right? Mom. Who is this boy right here? Steve. Steve. Okay, Steve. Steve, or we can say her son, su hijo, her son. What is Steve doing? What is Steve doing right now? What is he doing? Steve, he's cooking. That's okay, he's cooking because he is hungry, but what time is it? Cooking now. What time is it? 2 o'clock. It's 2 o'clock in the morning. It means that it's midnight. Steve is cooking. Imagine. So what a surprise, right? Hi, Mom. What are you doing, Steve? What are you What are you doing, Steve? I am cooking. Look, we have another question. Siguiente pregunta. Why are you cooking now? Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm hungry. No, I'm really hungry. Is he hungry? No, he's not hungry. He's really hungry. Muy hambriento. I'm really hungry. What are you making? What are you making? Pizza. 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 Now I'm getting hungry. Let's eat. So what can you say about mom? How would you describe mom? Describan a mamá ahorita. Is she happy? Is she mad? Is she hungry? What can you say about mom right now? Al final, miren el complemento. ¿Qué dijo mamá? Now I'm getting hungry. Está dando hambre. Sí, let's eat. Y le hace una invitación. Comamos. According to that expression, is she hungry? Is she mad? ¿Saben qué es mad? Mad. Mad. Enojado, enojada. Is she mad? Probably not. Is he hungry? Probably she is hungry now. Is she happy? I guess she is not that happy because it is 2 a.m. Let's find out about two verbs. Vean, les voy a subrayar dos verbos. Solo para conocimiento extra, ¿verdad? I have the first one now.
el verbo cook, cooking, y tenemos el verbo making. ¿Por qué estas dos preguntas usan un verbo diferente? Why are you cooking? What are you making? Cooking and making. What's the difference, class? Cooking. ¿A qué le llamaría cooking? ¿Será que le está cocinando o making a pizza? Cooking a pizza or making a pizza. What do you think? Cooking, cocinando. Ajá, it's the process. Perfect. Whenever you say making, what are you making? ¿Qué estás haciendo? In this case, it's the process. Cooking. The process of cooking a pizza, it's making. To prepare the ingredients, to prepare the dough, la masa, la harina, preparar los ingredientes, a eso se le llama making. The steps, los pasos que hay que seguir. I am making pupusas, I am making pizza, haciendo, literal, hacer con mis manos. Cooking ya es un proceso. I am making hamburgers. I am making hamburgers. Pero si necesito cocinarlo, literal, miren, en una estufa, cocinarlo, ahí podemos decir cooking, cooking. Al proceso de cocinarlo, ya no elaborarlo, cocinarlo, cooking. Ahí está la diferencia de los verbos. Cooking y making se usa para este contexto también. Cocinar. That's it. Let me take you to my slides. Vean mis diapositivas. Vamos a estar cubriendo la clase 15 y 16. Este va a ser nuestro siguiente ejercicio. Present continuous activities. Look, present continuous activities. Tome nota del tema 15, que es el mismo del 16. Las dos horas nos vamos con el present continuous. Present continuous. How do we make questions? La plataforma nos decía, ¿cómo hago entonces una pregunta? Aquí está. Look. We need to include a WH word. What? Where to be. Subject. The verb in its ing form. Verbo. En su forma progresiva, en este caso con ing. ¿Y qué significa ing, class? ¿Qué significa entonces que al verbo le agregue ing? What is that in Spanish? Ing. Endo. Ando. Endo. Ahí está, muy bien. Ando, endo. Si yo le digo comer, ¿cómo lo hace progresivo? Comiendo. Dormir. Durmiendo, le agrego endo al final. Correr. Corriendo. Corriendo. Caminar. Caminar. Perfecto, entonces ya ven, endo, ando. Esa es una terminación que me convierte el verbo en su forma presente a en inglés es lo mismo. El verbo dormir. Pero si yo le agrego el ing, se convierte en sleeping. ¿Look? Sleeping. Al verbo comer. Eat. Eating. Comiendo. Al verbo jugar. Play. Playing. Jugando. Al verbo escuchar. Listen. Listening. Así que a eso se refiere el verbo en su forma base más ing, la terminación. Al sufijo ing. Esa palabrita o esas tres letras que expresan ando, endo in a sentence.
If you go to the conversation, there you have two examples. Tome los dos ejemplos de esta conversación. ¿Cuáles son los two interrogative statements? Two interrogative statements, class. Saque de ahí los ejemplos. Two interrogative statements. Go, please. What are you doing? Oh, interesting. We don't have two. We have three. So what are you doing, Steve? It's number one. Can you look for number two? Why are you cooking now? It's number two. How about number three? What are you making? Pasémoslas a la tablita a ver si cumple la misma secuencia. What are you doing, Steve? It's number one. What are you doing, Steve? WH word? What? Verb to be? Are? What is the subject? You? What's the verb? The verb is do plus ing. Y aquí tenemos un complemento. What's the complement? Steve. No siempre tiene complemento una oración. Aquí sí. What are you doing, Steve? What are you doing, Steve? That's okay. Example number two. ¿Cuál era la pregunta dos? Look. What are you cooking now? Why is or are? Are subjects. Why are you cooking? ¿Y el complemento? Now. No. Miren, el complemento solo es now. Why are you cooking now? Aquí quitemos esto. Now. Why are you cooking now? Example number three. ¿Qué pregunta? ¿Era la tres? Exactly. Look, we have what? Verb to be, are, subject. You making. Y aquí no hay complement, pero tres ejemplos en la conversación que siguen la misma secuencia. Y como son WH questions, no hay una estructura para la respuesta, solo para la pregunta. What are you cooking now? No, why are you cooking now? What are you making? What are you doing, Steve? That's it. Así que claro, esta información en nuestro cuadrito, sí, sí se aplica para todos los ejemplos. Let me erase this one. I'm going to show you some pictures. In these pictures, you are going to see different people. I have 4, 8, 12 pictures. And if you see, I have different subjects. Si yo les pido asignar un pronombre a cada imagen, ¿cuál usaríamos? Pronoun. Number one, what's the correct pronoun? Un pronombre. She. Sería she. ¿Están seguros que es she? He. Según mi abuelo. He. Number one, picture number one. She's. No. How many girls do you see in the picture? I can see two girls. Three. Two. Aha, in this one class. This one, only this one. I see two girls, so what is the correct pronoun? Pronombre. Sería they. Vaya, ya captó la idea. Necesito un pronombre para cada picture. They. Number two.
Look at the picture and tell me the correct pronoun. She. She, perfect. Number three. He. He, very easy. Number four. He. He. Muy buen canal. El pronombre para la cuatro es he. In number five. She. She. Okay. In number six. He. He. In number seven. They. 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 Because I can see two people in number nine. They. 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 Number ten. She. 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 Number. Well, this is number 10. Is a girl or a boy? I guess this is a girl. She. Girl. 11. They. 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 That's okay. Because we need to include the dog. They. Exactly. Uh-huh. Yeah. Don't be mean. No sean malos. We need to include the dog. So they. Last one, last picture. Is it? They. They. We. We. Is this we? We. They. ¿Nosotros o ellos? They. Ellos. Aquí no estamos, no aparecemos en la picture. Ok. They. Bien, paso número uno. Perfecto. Sé identificar pronombres. Asignarles un pronombre de acuerdo a la imagen. Number two. Verb. Let's see if you know the meaning of these verbs. Do you know what is dance? The meaning of dance in Spanish. Dance. What's dance? Bailar. Bailar, bailando. Perfect. Drive. Manejar. Manejar, in this case, manejar, listen to music. Escuchar música, play basketball. Okay, perfect. Read. Leer. Leer, perfect. Write. Hacer ejercicio. Andar en bicicleta. Not really andar. Write is. Montar. Ride a bike. Montar. Una bicicleta. What's this? Run. Correr. Correr, perfect. Shop. No, dice que solo vas a ir a comprar. Comprar, that's okay. Study. Estudiar. Estudiar. Swim. Nadar. Okay, nadar. Take a walk. Pasear. Do you think it's pasear, paseando? Are you sure? Take a walk. Caminando. But caminando is walking. Take a walk. What's that? Dar un paseo. Dar una caminata. Dar. ¿Sí? Dar. Tomar incluso podría ser. Dar un paseo. Una caminata, diría yo. Walk, camino, caminata. Take a walk. And the last one, watch a movie. Dar un paseo. Ver una película. One more time, watch a movie. How was that again? Ver una película. Mm-hmm. Watch a movie. Ver una película. Ajá, in this case, at the movie theater. Great. Ya sé el significado de los verbos. Paso número tres. Redacto una afirmación. I follow this. Fácil, necesito seguir una fórmula que sería sujeto, subject. I always have this issue. Así va, subject. Pivot. There to be. Luego le sigue el qué. El verb. En su base más el ing más complemento. Subject verb to be, el verbo en la base form, los ing en el complement. Hagamos una oración. What is
he doing? What is he doing? Selecciona la picture number 3. What is he doing? What is he doing? What is he doing? Listening to music. Perfect. ¿Ya vieron? Si cumplimos entonces la fórmula. Sujeto. Subject. Bien. Verb to be. Is. Perfecto. ¿Cuál es el verbo en su forma base más ing? Listening y el complemento to music. Great job. He is listening to music. Number 2, class. What is she doing? She is driving. She is driving. What do you think? She is driving. She is driving. She is driving. What are they doing? They are running. What is she doing, class? She is swimming. I guess this is a girl. She is. But you know, right? She's a girl. It's not a boy. She is swimming. Look at this girl. What is she doing? She's swimming. She's stunning. What are they? What are they doing? They are shopping. They are shopping. What are they doing? They are walking. They are walking, not really. This is the verb. The verb take. They are taking. Great job. They are taking a walk. What are we missing? I guess this one. What are they doing? The last one. They are watching a movie. Yeah, they are watching a movie. Number one. What are they doing? She's dancing. No, but listen, I need the subjects. This is not the subject. She, now, because I have one. Sugar, exactly. They are dancing. They are dancing. What is she doing? She is reading. One more time. What is she doing? What is she? What is she doing? She is reading. Bien. No vamos a redactar todavía preguntas. Ahora, listen. Yo hago la pregunta. Not really. Ustedes hacen la pregunta y yo doy respuesta. Ok. Make the question. Silvia. Make the question. Haga la pregunta, Silvia. Make the question. ¿Cómo redactaría la pregunta, Silvia Noemí? This one. Hola, he estado distraída, no he puesto atención, teacher. No se preocupe, Silvia. Siento. Ahorita le pedimos a un compañero que nos ayude. Ortila, make the question. Haga la pregunta, redacte la pregunta. Sería. What is he? Si se fijan que les estoy consultando. No qué está haciendo, sino cómo consulta qué está haciendo esta persona. What is
he? ¿O será que digo what is she doing? What is he or what is she doing? What is he doing? Vale, no. Están las tres posibles preguntas. De acuerdo al sujeto, usted tiene que hacerlo con él, ella o ellos. ¿Listos? Ahora creo que ya se comprendió el ejercicio. Haga la pregunta y yo doy respuesta. Ya hicimos lo opuesto. Ya. Yes, what is he doing? Great job. Ok, José Bernardo, redacte la pregunta para esta picture. What are they doing? Perfect. Iris, redacte la pregunta. What is she doing? Great job. What is she doing? Next, Maria Gomez. I don't know if Maria is there. Can you make the question, please? Make the question. If not, Reina Alvarez, make the question. Alex Urbina, make the question. What is she doing? One more time. What is... What is she doing? What is... He or she? Doing. She. Remember, she. What is she doing? She doing. Great job. Daisy. She doing. Perfect job, Alex. Make the question, Daisy. What's the question? What are they doing? That's all right, class. Thank you. What are they doing? ¿Qué están ellos haciendo? Make the question to this one. What are they doing? What are they doing? Great job. Juan Francisco, can you try with this one? Make the question. Redacte la pregunta. ¿Qué están haciendo? What are they doing? Great job. ¿Con qué seguridad las dijo? Douglas. Now you. What is she doing? Great job. Mayra, do you want to try, Mayra? Yeah. All right, go ahead. Question. What is he doing? Great job. Maria Carranza, do you want to try? Okay, she's not there. So, class, make the question. What is he doing? Yeah. Remember, a veces yo escucho she, pero te están tratando de decirme he. Tengamos ese cuidado. That's it. Perfect. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Déjenme parar aquí la proyección. ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahorita? What are we doing? Con la picture, ¿qué hicimos con esa picture? Activities. Questions and aparte de preguntas, ¿qué más hicimos? Afirmaciones, ¿verdad? Oraciones afirmativas, affirmative statements. Bye. Ya la vamos a escribir. Statement. Ahorita sí making practice. Statement or sentences. I'm really all curious right. About questions. Las preguntas y afirmaciones. Hasta hoy lo ha hecho bien. But how about questions? Take a look at this activity. Y hay una sola pregunta para todo el ejercicio. What are
people doing? ¿Qué hace esta gente? Revisemos lo mismo. ¿Quién es el sujeto en el número uno? Who is the subject in number one? Matt. 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 Y tenemos el verbo. Swim. 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 What is that? Swim. Nadar. Nadar, perfecto. Se comprende la información. Number two. Huh? What is the subject? John and Megan. John and Megan. Verb. Shop. Shop. What is the meaning of shop? Comprar, ¿verdad? Who is the subject in number three? Subject in number three. You. You. Y cuando dice you, ¿a quién se refiere? A nosotros. A usted, a una sola persona. Singular, a usted, ¿verdad? What is the verb? The verb write. Write a message. Escribe un mensaje. Subject in number four. Breathe. Breathe. You and Tyler. Reemplacemos you and Tyler por un pronombre, clase. You and Tyler. ¿Qué pronombre ocuparía? ¿Sería they or we? You and Tyler. They, porque. No, pero aquí le dice que está usted incluido. Miren, you and Tyler. Tyler. Nosotros, sería we. We. Subject in number six. Sarah. Sarah, ¿qué está haciendo Sarah? Haciendo pizza. ¿Tiene pizza? No. ¿Qué significa el verbo have? ¿Saben qué es el verbo have? No, no es tener en sí, no es tener. Cuando yo combino el verbo eat más el verbo tomar, drink. Quiero agruparlos en un solo verbo. El verbo have. ¿Qué estás haciendo? I am having breakfast. Estoy desayunando. Breakfast. Y se da a entender que en mi desayuno estoy comiendo y teniendo una bebida. Mando y comiendo. Ahí está, ¿ok? El verbo have. Vamos a. Así que el verbo have, ¿qué está haciendo Sara? Aparte de comer pizza, ella está probablemente tomando algo y interactuando con otra persona, hablando tal vez, having pizza, ir y comer algo, having pupusas, having pizza, es la acción de interactuar, de comer, tomar, ¿sí? No solo comer, también puede ser tomar. Number seven, revise el verbo en the subject in number seven. Subject, you and Joseph. Otra vez dicen you and Joseph. ¿Qué pasa ahí? You and Joseph. You are included. Nosotros. You and Joseph. We. What are we doing, class? ¿Qué hacemos nosotros? We are studying for the test. Exactly. Studying for the test. Laura and Paulo. What are they doing? Chat online. Chatting online. ¿Qué significa el verbo chat? Chat. ¿Qué es eso, el verbo chat? ¿Qué acción es chat? Como charla, algo así. ¿Saben que chat es como platicar, pero exclusivamente para textear, ¿verdad? I'm texting. Yes. Yes, textear, texting. Dicen. Texting.
Ocupo probablemente mi teléfono, puede ser mi computadora. Todo es en línea. Computer, laptop, cell phone. Si ya estoy escribiendo con mi mano, con un lapicero, eso ya no es texting, eso es writing. Entonces, chat writing tiene que ver con el verbo plática, platicar. Pero en este caso, hablar puede ser, también es una forma informal, ¿saben? Chat es una informal way, forma muy informal de decir hablar. I am chatting with my mom. Estoy hablando con mi mamá. Chat, chatting, ¿sí? Y no es nada formal, no hay formalidad en sí. Talking puede ser un verbo más formal. Chatting and talking. Hablar, plática, platicando. Pero aquí como me dice online, se entiende que es en línea, a través de un dispositivo. Dispositivo móvil. Puede ser móvil, puede ser cualquier otro, ¿verdad? Chat, en sí el verbo chat, iPad. Plática, chat online, texteando, chatting, typing. Vale. ¿Qué right. vamos a hacer? Look, ahora sí le toca trabajar a usted este ejercicio. Number one, elabore la pregunta de acuerdo al sujeto, así es la forma correcta del verbo to be que usted va a ocupar. What is, what are. Obviamente, cuando yo tenga dos personas en mi oración, la forma correcta del verb to be sería are. What are. ¿Ah? Una clave para saber cómo redactar preguntas es saber reemplazar nombres por pronombres. Por eso les decía, you and Tyler, yo lo reemplazaría por un pronombre inmediatamente. We. Y ahí ya puedo redactar la pregunta. What are you and Tyler doing? We are watching a movie. La respuesta, nosotros damos y decimos, we are watching a movie. What? Les voy a dar dos minutitos aquí. No se me van a ir a salas, sino que acá, para que ustedes puedan redactar preguntas hasta donde alcance. En 5 minutos va a redactar la pregunta y la respuesta. Aquí les va el cronómetro. 2 minutes. Creo que es muy poquito. Démosles 3 minutitos. 3. Empecemos ahorita. Here we go. Le vuelvo a proyectar. Yo voy a poner la pantalla. Here we go. Vea, clase ejercicio para completar el su cuaderno. Voy a ponerlo desde 5 minutos. A ver hasta dónde alcanzamos en 5 minutos. ¿Listos? Here we go. Escriba preguntas y respuesta de la número 7 and 8. I'm sorry. Go class. Todas inician con esta estructura, con what, verbo. What? Para allá. El nombre del sujeto y el verbo doing. Todas llevan doing. ¿Qué está haciendo más? ¿Qué está John en Mega haciendo? Algo así. Go, please. Question. Shopping. Shopping.
Tres minutitos más, tres más. Dos minutos, go class, 2 minutes. What you un minuto. Sería esto de nuestros últimos ejercicios acá y luego nos vamos a la platform inmediatamente. That's all right, vamos, un minutito. Go class, you can do it. But time is over. Se acabó el tiempo. Time is over. Vaya, let me see. Vamos a ver qué tal nos fue con este ejercicio. Making questions. Hacer preguntas de WH. Information questions. Número uno. Haga la pregunta. Aquí vamos. Number one. Iniciamos con what. What. John and Mayer. Vale, pero después de what sigue el verbo to be. What is, what are. What. What. What are. ¿Quién es el sujeto? John. John and Megan. John and Megan. ¿Ah? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ahí está el verbo chop. What are John and Megan doing, class? What is chop? Chop. We are shopping. ¿Será que es we? ¿Somos John? ¿Somos we. Megan? ¿Nosotros? No. Ellos. They. They. Ellos están. They are shopping. Great. Number three, make the question. El sujeto es what is, what are, what
What is you doing? Acuérdense que para you el verbo to be, la forma correcta es are. You are. No digo you is. Entonces en la pregunta es What are you doing? What are you doing? Y si me están preguntando a mí, what are you doing? Yo doy la respuesta. ¿Cuál es la redacción de la respuesta? I am. Great job. No es él, no es ella que responde. Es mi información. Yo digo, I am. Writing a message. Make the questioning number four. Questioning number four, we have Chris. What is Chris doing? It's like this. Chris doing. Great job. And what is Chris doing, class? He's cooking dinner. He is cooking dinner. Number five, make the question. No importa si nos equivocamos. Lance su idea a ver si está correcta. What es correcto. What is or are? Is. ¿Cuántas personas ve por ahí? Dice you and Tyler. No. You. Son dos. What entonces, are they doing? No puede ser they. Analícelo de esta forma. Alguien me está preguntando y yo estoy con Tyler. Entonces, la pregunta que me hacen sería, what are you and Tyler doing? Esa es la pregunta que nos hacen a Tyler y a mí. What are you and Tyler doing? Ahora nosotros respondemos. ¿Qué estamos haciendo con Tyler? They, no, porque dice you and Tyler. We are watching a movie. Estamos estudiando. No, we are watching a movie. We are watching a movie. Number six, pregunten qué está haciendo ella o Sara. What is she doing? Ok, saben que pueden también usar un pronombre, pero aquí nos pide usar el nombre Sara. So, what is? Sara. Doing. Doing. And what is Sara doing, class? What is she doing? She's having... Aha, she's having... Pizza. She's having pizza. Number seven, make the question. You and Joseph, similar a la número cinco. Alguien nos consulta. What are you and Joseph doing? Respondamos. We are studying for the test. Number eight. Make the question. What are Laura and Paula doing?
What are Laura and Paulo, doing? ¿Qué hacen ellos? They are chatting online. They are chatting online. They are chatting online. Vaya, quiero que vean algunas cosas que vamos a resaltar. Number one, la pregunta la redactamos en base al nombre que me daban, ¿verdad? No tuviera necesidad de reemplazarlo por un pronombre. Me decían Math, ocupé Math. En paréntesis me decía John en Megan, ocupé John en Megan. Y así en todos los demás ejercicios. Pero si se dieron cuenta, cuando yo estoy dando una respuesta, ya no digo más. ¿Qué pasó ahí? Ocupo un pronombre. Las respuestas ocupan pronombre. ¿Sí? Es lo más común que usted puede hacer y es la forma de responder con un pronombre. Ya no digo Matt is swimming. No, he is swimming. Revisen acá también. Me decían John en Megan. Ya vio la respuesta, no dice John and Megan are shopping, no. They are shopping. Acá tengo a Chris, ya no digo Chris, digo he. He is cooking dinner. Entonces, téngase cuidado, en la pregunta no hay ningún problema si usted ocupa nouns, nombres propios de personas, o si quiere reemplazar ese nombre por un pronombre en la pregunta. Pero en la respuesta, acuérdese, ocupamos pronombres. ¿Quedó clara esa parte? ¿Is it clear? ¿Sí? Mire, todas las respuestas están redactadas con pronombres. He, they, I, he, we, she, we and they. Todas, todas, todas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puedo resaltar? Usted puede hacer la forma corta. Por ejemplo, decir what en lugar de what is. O no hay ningún problema si redacta la pregunta en la forma completa. What is Chris doing? What's Chris doing? Quiero ver en dónde más usamos otra forma corta. Creo que solo ahí. ¿Qué más? ¿Qué más puedo destacar de este ejercicio? Las respuestas igual. Puede jugar con la forma corta del sujeto y verbo to be. She's having pizza. O dejarlo en la forma completa, perdón. I am writing a message. I am writing a message. Usted decide hacerlo en forma corta, completa. No hay una regla que seguir. La única regla que yo le diría es respuestas se ponen o se escriben con pronombres. Questions, comentarios. ¿Cómo se sintió con este ejercicio? How did you feel with this exercise? ¿Captamos por lo menos una de los ejercicios? Sí. Sí. Bien. Sí. Se la voy a enviar a WhatsApp. Sí, sí. Teacher, pero con miedito le digo que sí. Don't worry. Es práctica. Sí. ¿Saben qué es lo bueno? Que este tema viene en el principiante 2, principiante 3, y cuando ya vayan a los intermedios, a los preintermedios, se vuelve a repasar todo este contenido. Entonces, estas solo son las bases. Por lo menos comprender. Este módulo, lo que me interesa es que usted sepa entender que hay dos tipos de preguntas. Las yes, no questions y las WH questions. WH questions. ¿Sí? Me interesa que sepamos distinguir qué es un verbo, qué es un adjetivo. ¿Sí? Ya tengo idea cómo luce un verbo, cómo es un adjetivo, ¿sí? Creo que a esta altura sí, ¿verdad? Me interesa que sepamos o me sienta seguro o segura de
ocupar nombres propios o poder reemplazarlos por un pronombre. ¿Sí? ¿Cómo se sienten con respecto a eso? Si yo digo Sarah, sé inmediatamente que el pronombre es she. Ah, perfecto. Si yo digo you and Tyler, puedo captar que me están incluyendo. El pronombre es we. Perfecto. Son las bases, son las bases más que todo de el inglés. Saber hacer esos pequeños detalles, esas cositas. Vaya, vámonos a la platform. Hoy sí, me voy a la platform, section number 5. A menos que quede un ejercicio de la section 4, me iría para la section 4. ¿No? ¿Estamos bien con la section 4? Ok. If you don't have questions, let's move on to section number 5. Pero los voy a llevar a su... al módulo. Hagamos revisión de todo. Section number 5. Ha sido una semana muy interesante. Very interesting week. Vamos, section number 5. And final exam. Tenemos justo el tiempo para repasar ese contenido. Here we go. Okay. Quiere cargar la plataforma. Just give me a moment. Wait. Vaya, mientras carga la plataforma, le voy a enviar también la otra imagen. Second picture. ¿Qué era esto? Hoy se quiere la plataforma. Did you get it? ¿Te llegó la picture? Picture number 2? Yes. All right. Quiere cargar. Let me do something real quick. Vamos a ingresar de nuevo a la plataforma. Here we go. Preguntas. ¿Algo que quieran aclarar ahorita? Questions. Tal vez no con el presente continuo, tal vez cómo decir el ahora en inglés, que fueron nuestros últimos temas. What time is it? What time is it? Go and check the time. Tell me, what time is it, class? Let's practice. ¿Qué hora es? What time is it? 313. It is 313. ¿Qué piensan de eso? 313. Mm. Or 313. Ah, but eso es 30. 30. No. 13. Acuérdense de la entonación. 13. Sube la entonación. 30. It goes down. Opa, no cargó. Vaya. Voy a cambiar de navegador. Tal vez ahí sí podemos ingresar a la plataforma. Porque me interesa que la sección 5 quede para este día ya finalizada, concluida. There we go. Okay. Not really. Okay, you know what? Let's do something real quick. Mientras esperamos la plataforma. Vámonos al speaking practice. Si se fija, la última diapositiva que le envié, the last picture. Solo son imágenes. Ahí no hay letras, no hay más que el verbo que le acompaña. Hagamos algo, tomemos 5 minutos. And I need you to ask your classmates. Hágale preguntas a su compañero o compañera sobre
¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? Aquí es fácil porque como no tengo nombres propios de persona, solo ocupo los pronombres. Él, ella, nosotros. She, he, we, they. Y redacto la pregunta. Pongamos un ejemplo. Ya lo hicimos en speaking, ahora en grupal. What is she? What is she doing? En la picture number two. Imagen dos. Decimos she is. She is driving. Driving. Y si usted quiere agregarle complemento, hágalo. Pero hasta ahorita me interesa hasta acá. She is driving. Practique por lo menos, hágale a su compañero 5 preguntas. ¿Qué hace esta persona? Escucho atentamente y apoyo al compañero si es que le cuesta dar una respuesta, ¿ok? Here we go. Si no puede unirse a grupos, quédese acá, quédese en esta sala y luego volvemos. Go class, speaking time, and then we come back. No vamos a perder ni un minutito. Let's go. Great job. Go with your classmates, please. There we go. Vaya, veo que se va uniendo a los breakout rooms. Vamos, trate de entrar, interactuar en grupos más reducidos. Go, please. Todavía hay 14 que no han ingresado. Vamos, de esos 14 solo hay uno que está de oyente en la clase. Dos creo que me han dicho de oyente. Los demás, ninguno me ha expresado que está de oyente. Vamos, clase. Speaking time. There you go. All right, ahí vamos. Great job. Okay. Okay, go guys, speaking time. No sé si Elmer está por ahí. Go guys, speaking time. Hola, hola. He's gone, right? Se nos fue. Vamos a ver a qué sala la muevo, Iris, entonces. ¿Cómo? Se nos fue el compañero, aquí estaba Elmer. La voy a enviar a otra sala para que practique con Douglas y Josué. Vaya, vámonos. Room number two. Ok. What is it doing? Sería una, ¿verdad? ¿De cuál? ¿Cuál? ¿A quién te estás refiriendo? En este caso creo que... Puede numerarlas, numérelas. Hay 12 imágenes. Dígale qué número de picture está viendo usted. Number them. La 1A. Teacher, sería igual como los ejemplos al principio sobre esta misma imagen. Exactly, lo mismo. Vamos. What is he doing? What is she doing? Okay. Or what are they doing? Go, please. Ok, este, Alex, the number 7. Sería, son ellos. What are you doing, José Alexander? No, 7. What are they doing? 7, number 7, picture number 7. Sí. What are they doing? We are studying. No, number 7. Ah, sí.
Sería las 7. Ajá. What are they doing? Listen, Alex. En la pregunta está el pronombre que va a usar. What are they doing? What are they doing? Where are they? They are. They are. They are. Running. Look, aquí es, se le pregunta. Picture number 7. What are they doing? O Reina, que está también por ahí. What are they doing, Reina? What are they doing? Oye, me pregúntenme entonces. Vaya, muy bien. Pues hagámosle otra. Hágale otra, Mayra. Pregúntele a Reina una. Quiero ver. What number? Picture number 5. Okay, this one. What? What is she doing? Esa es la 4. Sí. Sorry, 5. Number 5. What is she doing? No, me perdí allí, no entendí eso. ¿En qué parte, Reina? No sé si ve la pantalla, Reina. Sí, yo, por ejemplo, teacher, yo estoy con la pantalla, ¿verdad? Ajá. Ella me preguntó las 7, where are they? You doing? What are they? No, dijo you, what no. Are they? ¿Qué están ellos? They, what are they doing? Ajá, where are they? Ajá. Es la A, y mi respuesta sería la B. No entiendo, creo que se han confundido, vaya. Aclaremos. ¿Cuál B, dígame, Alex? Ajá. Es la 7. Esa es la meta del ejercicio, saber redactar la pregunta y en base al verbo y a la imagen, saber cómo responderla. ¿Cuántas personas ven la picture, Alex? Tenemos 2 personas, ¿verdad? Son ellos, porque no somos nosotros. Por eso es que mi pregunta se redacta, what are they, ¿qué están ellos? What are they doing? ¿Qué están haciendo doing. Ellos, Alex? Y ahí tengo el verbo run. Mi respuesta sería, ellos están, ¿qué están haciendo, Alex? Estudiando. El verbo run, no, estudiando, nada que ver. Corriendo. El verbo run. They are running. They are running. Running. ¿Sí se comprendió ahora? Ellos están corriendo, no están estudiando, Alex. Están corriendo. En la picture no, number. Es que yo estoy en el que mandó en el WhatsApp, pero me he confundido. Pero sí es el mismo. Ay, come on, Alex. Está en el de las. No está en la foto. Él está en la imagen. En el escrito. Ahora entiendo. Por eso es que con Mayra estábamos. ¿Qué pasa? Okay. No entendí. Pero ¿cuál es la 7? Sí. Don't worry, puede pasar. Ya decía yo, ¿qué pasa? Sorry. No. Ahí está, por eso es que nos decía starting. Mire, Mayra, mire, Reina. Nada que ver. No hubiera dicho desde el inicio, come on. Ahí está, las 7 sí es starting. Por eso es que me decía yo, ¿starting? No, they are running. Hoy sí nos. Todos nos confundimos. Es esta, vamos. Hoy sí, Reina. ¿Será que comprendimos qué vamos a hacer? Lo que hicimos ya al inicio.
Al inicio hacíamos esto, speaking. Solo reforzamos el ejercicio ahora en grupos pequeños. Yes. Vale, preguntas. Aprovechen que estamos en grupos reducidos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se sienten con este tema? ¿A Reina? Sí, yo ahora sí le entiendo bastante rápido a este tema. Qué bueno, no sé. Mayra. Qué bueno. Lo he comprendido. Tanto la redacción sí, de la pregunta y cómo dar la respuesta, ¿sí? Exacto, sí. ¿Verdad? Sí. Si se fijan, les traje dos ejercicios diferentes. Uno que usted ve, literal, veo la respuesta, veo la estructura. Pero este de las pictures es un poco más demandante porque ya no tengo más información que el verbo. Entonces necesito aprender ya. Ay, ¿cómo redacto la pregunta y cómo doy una respuesta? ¿Sí? Trate de repasar ambos ejercicios. Les traje la misma información, diferente ejercicio. Y usted, Reina, ¿cómo se siente? Alex también, lo quiero escuchar. ¿Cómo se sienten, chicos? How do you feel? Oh, pues yo... Yes, Alex. A este tema que estamos ahorita, sí lo he entendido, pero es poco. Este tema es poquito. Ajá, ¿en qué parte le cuesta más? Tal vez identificar las imágenes, ¿no? Si usted, ¿qué están haciendo? Ajá, perfecto. Pero tal vez cómo formular la pregunta. Ah, ajá. Me interesa eso. Creo que no les envié. Eso que dice Alex, yo por eso apunto la fórmula. La fórmula se la voy a enviar ahorita. Para poderlo identificar y saber cómo. Creo que eso es clave. ¿Verdad que sí? Aquí les va entonces. Yo, les voy a enviar. Aunque cuando se refiere es que a algo que, siempre lleva el cuidado. Con fórmula es más fácil, siempre nos vamos. O sea, nos vamos guiando, reemplazando información nada más. Ahí está, vayan a WhatsApp, ya les envié la fórmula. ¿Y saben qué? Les voy a consultar a toda la clase. Tal vez ellos tienen la misma duda. Vámonos a la sala principal. Gracias, chicos. Excelente. Okay. Digamos, allá vamos a la clase. Ay, ya volvimos. Y no hicimos nada. No hicimos nada. No hicimos nada. No hicimos nada, teacher. Relax. Miren, les consultaba en uno de los grupos cómo se sentían con este tema. Si se fijan, hemos visto el mismo tema, lo mismo, el presente continuo, cosas que están pasando, cosas que están haciendo las personas en el momento. Primero se las presenté, solo con imágenes, a ver si sabía verificar quién es el sujeto de cada imagen, ¿sí? Este fue nuestro primer reto, se lo muestro. Este. Y sí. Sí, teacher, yo sé quién está en cada picture. Él, ella, ellos. Ellos. Luego. Sí, ¿verdad? Quería ver si somos capaces de pasar el verbo presente a una forma progresiva. Bailar, bailando. Drive, driving. Listen to music. Listening to music. Play basketball. Playing basketball. Y así. Pero ahora el reto me decían, sí, teacher, comprendo eso, pero me cuesta redactar preguntas. ¿Será que todos tenemos esa pregunta? A mí me cuesta, teacher. ¿Redactarla y responderla? ¿O cuál parte? ¿Redactarla nada más, la pregunta? A mí ambas. Vaya. Fíjense que es bien fácil. Pongamos entonces una fórmula. Con una fórmula es más fácil guiarme. Todas mis preguntas van a ser redactadas de esta manera. Necesito una WH word más el verbo to be. Aquí dice verbo auxiliar, pero es el verbo to be. Siempre se ocupa is, are, or am. Más el sujeto. Y ya se dieron cuenta que el sujeto puede ser un pronombre o el nombre propio, nombre real de una persona. El verbo en la forma ing, ¿sí?
Pongámoslo en paréntesis el ing. Y no siempre voy a tener complemento. Pero pongámoslo acá, complement. Y al final no olviden el question mark. Esto es para la pregunta. Make the question. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo doy una respuesta afirmativa? Es muy similar. La respuesta sería así. Answer. Sujeto. Más el verbo to be. Pongámosle acá, verb to be. Más el verbo con la forma progresiva, o sea, con el ing. She is dancing. Y no siempre va a haber complemento, pero es bueno agregarlo en mi fórmula. Ahí está. Tome nota entonces ahorita de cómo redactar preguntas, cómo dar respuestas. Por supuesto, esta es una respuesta afirmativa. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo? ¿Dónde está haciendo esto la persona? La conversación, why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando? ¿Sí? Y la respuesta era una afirmación. Ahí está entonces. Casi siempre buscamos con las WH words respuestas afirmativas. Siempre de una WH word es muy probable que usted obtenga una respuesta afirmativa. And that's it. Vale, voy a enviar nuevamente esta imagen con la fórmula en azul y algunos ejemplos de estos. That's it. All right. Aquí vamos. Hoy sí, vámonos a la plataforma. Nos queda bien poquito tiempo ya. 30 minutes, I guess. No, menos de 30 nos queda. ¿Cuánto, cómo se dice ahorita que faltan? 5 para las 12, la debo terminar. No, faltan 5, todavía faltan como 27 para las 4. Ya ven, 27. Llevamos 1:34 juntos. Vamos, clase, section 5, sección 5. Ayer hacíamos este, ni lo volteamos a ver. Hacíamos el 5.7. Ah, intonation, también lo hicimos y estoy seguro que tomó nota del 5.7. Este, vámonos, 5.10. Look at the questions. Interesante, miren, en esta picture recopilo muchos temas que ya vi. Por ejemplo, time, veo el tiempo, veo países. Actividades que está haciendo la persona. I have Victoria, Marcos. ¿Quién más está en las pictures? Revisen clases. Sue. Tom. Celia. Celia. James. And Annie. Andrei. ¿Qué otra información me presenta? Andrei. The place. ¿En dónde están ellos? Victoria está en Los Ángeles. What time is it in Los Ángeles? 4 a.m. Marcos, what time is it in Mexico City? 6 a.m. 2 and Tom, what time is it in New York City? 7 a.m. Celia, Brasilia, what time is it? 9 a.m. Jane and Anne are in London. What time is it? It's 12 midnight.
No, ahí dice 12. No. Noon. 12. No. Noon, dice por ahí. No. Andrei is in Moscow. Moscow. What time is it? 3 p.m. 3 p.m. Ya analicé la información. Pide hacerlo. ¿Qué puedo observar? Número, vaya, ya eché un vistazo rápido y veo que todas son W. WH questions. Look, todas. Y todas siguen la fórmula anterior. WH word, verb to be, subject, verb with the ing, and complement. Who's sleeping now? Nos pregunta, who is sleeping now? In la picture number one, who is sleeping now? Victoria. Victoria is sleeping now. Marcos, ¿qué me dice de Marcos? What is Marcos wearing? Ah, interesante. ¿Qué está vistiendo Marcos? Pajamas. He is wearing pajamas. Wearing pajamas. Esta la voy a descartar porque no está en ING. Entonces me queda this and this. Number two or number three. ¿Cuál es la correcta, clase? Él usando pajamas o vistiendo pajamas o él está usando pajamas. Number three, number right? Number three, pajamas. Fácil porque veo la respuesta, pero en la tres. Who's having breakfast? Who is having breakfast? No. Desayunando. Tom are having breakfast. Is it Sue and Tom? De acuerdo a la hora, sí. Va, entonces, ¿cómo redacto la respuesta? Sujeto, Sue and Tom. Verbo to be, are. El verbo have. Having. ¿Y qué están comiendo? Breakfast, desayuno. Breakfast. Están desayunando. Breakfast. What is Celia wearing? Me pide sobre la ropa de Celia. Celia, ¿dónde está Celia? Está acá. Celia, what is Celia wearing? ¿Se acuerdan cómo se dice eso? Wait. What is Celia wearing? Es un suit, ¿verdad? Suit. What is Celia wearing? A dress, She's wearing a suit. Okay, fácil de identificar. Why are James and Anne having lunch? ¿Por qué están almorzando James and Anne? ¿Por qué creen que están almorzando? James and Anne are having lunch because it's noon. Because it's noon. Pero aquí dice have lunch, no, having lunch. Le falta el verbo to be por acá. Esa es la correcta. James and Anne are having lunch because it's noon. Where is Andre working? Andre, ¿en dónde está? Is he in Spain, Moscow, or London? Moscow. Moscow. Easy. Qué fácil estuvo esto. Ahí está. 5 point. ¿Qué era esto? 5.13. ¿Qué me piden esta? What's Mary doing? Escuchemos. Probablemente acá solo hay uno que siento que no se comprende qué es en sí, porque es un sonido que ya no escuchamos. O probablemente en el pasado lo usábamos, pero no ahora. What is Mary doing? ¿Qué hace Mary? Listo, vamos a escuchar. Here we go. She's a open this and listen. Aquí vamos, clase. Answer questions about each sound. Okay. One. What is that? She's driving. Mm-hmm. She's driving. Two. Number two.
Swimming. Sí. Swimming, great swimming. Job. Three. Swimming. She? Eating. Great job. She's eight. Four. Next Wednesday night. What's that? Watching television. Watching TV. What do you think she's doing now? She's dancing. Dancing. She's dancing. What is that? Seven. Riding a bow. Cheese. Tennis. And the last one. Tal vez esa nos costó. She's typing. Typing. ¿A qué acción se le llama typing? ¿Y qué está usando ella para decir que es typing? ¿Cómo escribiendo en una computadora o máquina? No, algo así. Ajá. Aquí en este caso yo escucho que es una máquina de escribir. Pero sí, la misma acción de typing es cuando ocupo un teclado. Typing. So she's typing. De esta no estoy segura. Vamos a ver que nos corrija la plataforma. Ah, la tomo como bien. She's riding a bike. Bike or bicycle. She's riding a bike. Y ahí está, clase. Ahí estamos. Si necesita ayuda con este, después se los compartimos en WhatsApp. Now we have a conversation. And this is a very short reading. Mi recomendación es, cuando tenga un reading, identifique primero las preguntas. Todas son WH questions. ¿Quién está escribiendo un ensayo, tomando café, leyendo un magazine, una revista? Who's working outside, trabajando fuera? ¿Quién está comprando? ¿Y quién está jugando soccer? Entonces, como ya tengo la información en las opciones, fácil. Solo busco palabras claves. Por ejemplo, yo buscaría en la número uno, writing an essay. Y identifico el nombre rápido, writing an essay. ¿Quién está escribiendo un ensayo? Katie O'Brien. Katie O. ¿En qué lugar está? Aquí está. Katie is writing a message. What are you doing? I am writing a message. Vámonos rápido entonces a la opción correcta. Look, Katie. Who is having coffee? Having coffee. Leo Martin. Meg Martin. ¿Identificaron dónde está la respuesta? I'm in an internet cafe with my friends. I'm having coffee. So Meg nos dice que ella está tomando café. Ok, having coffee right here. Vámonos a la parte número 2. Who's reading a magazine? Reading a magazine. Carmen. Pero ella no nos da la información, es Meg quien nos expresa. ¿Qué hace ella? She's reading a magazine. That's okay. Carmen is reading a magazine. Who's working outside? Who is working outside? ¿Se capta la idea? ¿Quién está trabajando fuera? Working outside. El papá de Katie. No puede ser porque dice I'm sitting on my bed. Estoy sentada en mi cama. No puede ser Katie.
ya sabemos de que Meg está en un internet café y no menciona que está trabajando. Pero miren Katie, ¿qué dice? My father is working outside. No es ninguna de las chicas. ¿Quién es entonces? El padre. El papá de Katie's father. Katie's mother. No, Katie's father. Who is shopping? ¿Quién está comprando? No son las chicas, ya vimos que no son ellas. La mamá. Katie's mother. Okay, my father is working outside and my mother is out shopping. La mamá anda haciendo compras. So, Katie's mom. Is that? Who's playing soccer? According to the conversation, who's playing soccer? John Ria. ¿Y quién es John? Who's John? Brother. El brother de... Es Katie's brother. Ajá. O John. Quizás su nombre. That's it. Ahí estamos. Katie, Meg, Carmen, Katie's father, Katie's mother, John O'Brien. That's it. Este es el último de la sección 5. That's it. A reading example. Ahora sí, el final exam review. Esto ya lo vimos. Probablemente se repite uno de los ejercicios que ya vimos. Pero es interesante recordar lo que ya aprendimos. Listen to the conversation and select the correct answer. Vamos a hacer el listening y luego los demás. Go class. Listen carefully. Pero antes de escuchar, siempre analizo la información. Where is Justin from? ¿De dónde es Justin? Justin. What is Mike like? ¿Qué está preguntando acá? What is Mike like? ¿Cómo es en apariencia o personalidad? What is Mike like? Mike like. Huh? ¿Cómo es en apariencia o personalidad? What is Mike like? Personalidad. Personalidad. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? Is Sue wearing a blue dress? Vale, vamos a escuchar. Go class. Listen to the conversations. Okay. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Okay. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. Okay, I'm Canadian. Two. Means she's from Canada. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Is he serious? Is Mike serious? He's a little quiet, but he's funny. Okay, but he's funny. He's not quiet. Listen to the correct information about the weather. Three. Weather. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. It's sunny? No, it's not. It's Look, raining. It's raining. Wood. Oh. Warm. Well. Look warm. It's rainy, but it's warm. Hey, Sue. How are you? Great, hey, Phil. Sue. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. No, she's not. She's wearing a blue dress. Oh, wearing a suit. I see her. Thanks. Okay. You look great in that suit. Luce bien en ese traje. Le dice, you look great in that suit. Entonces, she's not wearing, ella no está vistiendo un vestido azul. ¿Qué hace? ¿Qué está usando entonces? She's no, wearing, she's not. She's wearing a suit. Suit. Suit or suit? Suit. Suit. Está la primera parte
read the answers, then write the questions. ¿Esta en qué sección está? Bueno, a saber, teacher, pero hagámoslo. Where are you from? ¿Qué observa en todas las respuestas? Que algunas son yes, no questions. Yes, no questions. Are, they, we are. Tenemos tres yes, no questions. Las demás son WH questions. Sepa identificar la información. Number one. Redactemos una yes, no questions. Vamos. No, they are not from England. They are from Australia. ¿Qué información me dan sobre apariencia, edad? No, me da información sobre lugar, ¿verdad? No, they are not from England. They are from England. Ajá, entonces pregunto si son o no de Inglaterra. Are they from England? Y me corrigen y me dicen no. No, they are not from England. They're from Australia. ¿Y será que en la segunda llevo una yes, no question? No, porque me dice una información, es informativa. We're from New York, somos de New York. ¿Qué me están preguntando? ¿O qué les están preguntando? Where are you from? Where are you from? Perfecto. La 3 también es una WH question. I think she's 22. Creo que tiene 22. Sobre la edad. How old is she? ¿Cuántos años tiene? Redactemos una yes, no question. No, my first language is in Spanish. Mi primer idioma no es español. Es portugués. What is your first language? Exactly. What is your first language? ¿Será una Miss. WH question? Not really. Acuérdese que dice no. Es una yes, no question. Me pregunta si sí o no. Mi primer idioma es español. Is your first language Spanish? Y respondo un no. La última de igual manera es una yes, no question. No puede ser WH. I am Japanese. Me dice nacionalidad. Are you Japanese? Are you Japanese? Exacto. No si es de Japón, no. Si es japonés o no. That's it. Perfect. Next one. Qué fácil está esa. Larry is not serious. ¿Qué significa entonces? He's not serious. He is. No es serio. He's not serious. He is. Funny. Pretty es para chicas. Lo descarto. Heavy tiene que ver no con personalidad, sino que apariencia. Heavy es el único. Heavy, perdón, funny. Jean is a really good student. Busca un sinónimo de good student. She's very smart. Exactly. Very smart. My teacher is not short. Lo opuesto de short. She's tall. My brother is good looking. He is handsome. Awesome. That's it. D. Todas son preguntas. Tengo yes, no questions and WH questions. La primera es una yes, no question. Ahí está. Cierta parte de ayuda. Miren, descarto esta. Y me queda esta. Veo que solo una prenda de vestir es singular, entonces la única que se adapta es is this car? Oh, it's not. Perfecto.
¿De quién? ¿De quién son estas botas? Creo que es plural. Mi respuesta debe llevar el verbo to be en plural. Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? My Descarto esta y esta porque no es una yes, no question. ¿Cuál me queda? Maybe they are Katie's. La Katie. Número tres, al contrario que la anterior, es una yes, no question. Elijo, puede ser esta o esta. Are these Lisa's gloves? Yes. Yes, yes they are hers. They are. La número hers. Cinco es una WH question. Descarto las yes, no. Esta la descarto y me queda esta y esta. Whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? I think it's yours. Yo creo que es tuyo. Esta es una yes, no question in number five. Solo tengo una opción de respuesta aquí y esta. Are these Peter's and Katie's coats? No. No. They aren't theirs. No, they aren't theirs. They are ours. No, aren't theirs. They are ours. Ours. Sí, ahí está. Acá. Todas son just no questions. Are you wearing jeans? Are you wearing jeans? Pregunta con ING, necesito responder de la misma estructura. Are you wearing jeans? No, I am wearing a suit. No, I am wearing. La única que se adapta es cuál, number one, two, or three. Number two, porque el verbo to be está por acá, I am. Is Mr. Sims wearing a tie? No. Esta es incorrecta porque no estoy negando en la segunda parte. No, I am not wearing a tie. ¿Por qué es incorrecta la dos? Porque yo no soy el señor Sims. En la tres es la única que se adapta. Porque habla de él y tenemos el verbo en negativo, isn't. Are Ed and Sue wearing sweaters? Are Ed and Sue wearing sweaters? Mire, hay dos personas. ¿Cuál es el pronombre que ocupo? He, they, or there? Are they wearing sweaters? No, they are not. That's very hot. Es la única que se adapta. Is it? Vea el sujeto acá. It. Is it raining? It's raining. Yes, it is rain. No, it's not raining. It's snowing. No, it's raining not. Which one would you pick? Elija una. Number three. Ahí está. Perfect. Last one. El último, pero no el menos importante. What time is it? Esto lo hacíamos ayer, sección 5. What time is it, class? Elija dos. What time is it? Is 10 to 7. Perfect. Or it's 6:50. This one 6:50? Yes, right. Number two. What time is it? Yes. It's 8:45. Uh-huh. Or it's quarter to nine. Quarter to nine. Perfect. What time is it? Five past 11. Five past 11. Five. Or
It's 11:05. Okay, let me see. Perfect. Great job. Wow. Y ahí acaba la sección 5. Quiero escuchar cómo se ha sentido en esta semana y media que hemos estado juntos. Si se compara de la clase 1, que casi no hablaba, no participaban, teníamos miedo, a la clase número 8. ¿Cómo se siente? How do you feel? Puedo hacerlo en Spanish, don't worry. Porque le da risa a Alex. Porque a veces me preguntan de dónde soy, ya sé qué decir. Perfecto, por lo menos eso ya puedo. Si me preguntan mi número de teléfono, ya sé. My phone. Mi correo. ¿Verdad? Mi número de celular. Deletrear el nombre. Mi nombre. Sí. ¿Qué más han aprendido de los chicos? Los números. Sí. Los números. La dirección. ¿No? Los números. Ok. ¿Será que puedo expresar? ¿Cómo está el clima? How's the weather? Aprendí ciertos adjetivos. ¿Cómo está el clima? How's the weather? ¿Verdad? It's rainy, it's sunny, it's windy, cold, it's hot. ¿Qué más aprendimos en este módulo? Quiero ver. ¿Será que puedo describir la ropa que ando puesta y dar opinión sobre el color? ¿Ah? ¿Sí? Ahorita le ayudo a Jacqueline, no se preocupe. Ajá. Jacqueline, los números. Los números, por lo menos la pronunciación. Aprendieron a la entonación de las preguntas. Creo que les he insistido demasiado en las WH questions y las yes no questions. Es que necesitan comprender que hay dos tipos de preguntas. Porque es básico. Si yo sé qué es una WH question y qué es una yes no questions, rápido puedo redactar tanto preguntas como respuestas. Jacqueline en la 4 era, dice, what's Mary doing? Ahorita se lo comparto a WhatsApp, don't worry. Vaya. ¿Quién quiere concluir entonces el módulo? Dando su apreciación final. Sí, ya listos para el siguiente módulo. Estamos listos para seguir con el siguiente nivel. O hasta aquí me quedo, teacher. Muy difícil. Quiero escucharlos. Go class. Seguir. Yo no sé. A mí me cuesta un poco, teacher. O sea, más o menos, o sea, puedo, pero me puede, me está costando, pero estoy tratando de aprender y quiero seguir. Es correcto, es correcto. No se, no se rindan. Si en el principiante uno lo han hecho bien, se va agarrando la práctica, la experiencia. Con la plataforma ya son master, ya sabe cómo está dividido el curso. Todos los niveles van a ser iguales. Ya sabe cómo lucen los ejercicios, cuándo es que tengo que entregar tareas. Lo que pasa es que ustedes son un nivel rápido, intensivo, express, es que vamos metiéndole a cada clase, ¿sí? Entonces yo siento que para mí puede ser ventaja, porque no se van a detener, va a venir la información constante, ¿sí? No tengo que esperar un mes para ver qué viene en el otro módulo, ¿no? Aprovechemos, es, me encanta este tipo de modalidad. ¿Quién más? Vamos, los escucho. Sí, en lo personal, creo que a todos nos está costando porque es un segundo idioma. Ah, claro. Pero yo me encuentro aquí en Estados Unidos y cuando uno entra a la fábrica, todo se escucha inglés y lo menos ahorita estoy educando el oído y más o menos uno ya empieza a entender. Exacto. No al 100%, pero poco a poco uno va a ir entendiéndole, o sea, no darse por vencido y agradecerle a usted por la paciencia que nos tiene. No, miren, de mi parte apoyo lo que dice, y qué bueno que usted esté expuesta a el idioma. Creo que es una bondad estar en constante escuchando, ¿verdad?, el idioma inglés. Pero no crean, no crean que se va a comprender a la primera, ¿no? En mi caso, si yo les soy honesta, porque yo empecé la universidad estudiando inglés, reforzándolo,
creo que hasta mi tercer año de universidad, escuchen bien, tercer año, comprendí totalmente todo. Oh, como que era español que estaba escuchando. No, es un proceso. Siéntase feliz con solo el hecho de ya entender, por ejemplo, what's your name, where are you from, de captar la estructura, entender lo que me están preguntando. What's your phone number, no sé, ese tipo de preguntas. Si yo lo sé comprender, ya es un avance. Ya mi cerebro identificó qué es otro idioma, qué estructura están usando. Y si se le viene una respuesta a la mente es porque ya empezó el proceso, ¿sí? No se ponga o se vaya a forzar a tratar de entender al 100%, porque ni siquiera nuestro propio idioma, que es el español, lo podemos captar muchas veces al 100%. No, hay muchas variantes, incluso gente que pronuncia diferente. Hay contextos que no los manejamos. Por ejemplo, si me pongo a escuchar noticias, hay vocabulario demasiado avanzado, puede ser palabras que no conozca. Así que yo les motivaba, hay aplicaciones que van nivel por nivel, que incluso yo lo he ocupado, Duolingo, es tan interactivo, es muy básico al nivel, me motiva a escuchar, a leer, a usar gramática, vocabulario, y me está presionando todos los días. ¿Dónde está su lección? ¿Por qué no la ha tomado? Hágalo, empiece con lo básico. Ya va a ver que va a ir funcionando muy bien. Vale, uno más porque ya es 4:07, ya tenemos que concluir. De mi parte, pues agradecerles la paciencia también a la teacher por tanta insistencia, pero ese es nuestro propósito, ayudarle. Así se aprende, Miss. ¿Verdad? Con la insistencia. Así se aprende y de igual manera. En mi caso, yo me siento, pero o sea, sí le entiendo un poco como lo que decía usted, o sea, el nombre, de dónde es uno, el número de teléfono, pero por ratito como que se cierra la mente. Porque como, bueno, en mi caso es primera vez que yo, o sea, sí he escuchado que todo el mundo habla inglés, vea, en otros países, pero nunca lo hemos puesto en práctica. Siento que va a costar un poquito, pero si le ponemos ganas y estudiamos, yo creo que se puede. Vaya, muy bien, chicos, sí. Vamos entonces a dar por concluido el módulo. Esperamos, claro, seguir viendo, seguir con el módulo intensivo. Las clases quedan en plataforma grabadas. Vaya, repasa el contenido, ¿sí? So, time is over. Se nos acabó el tiempo. Gracias a aquellos que desde su trabajo estaban pendientes de las sesiones. Se agradece y se reconoce ese esfuerzo que hace. Ahí estamos entonces. Cualquier consulta, ahí está el chat. ¿Sí? Nos vamos a estar viendo pronto. Bye bye class. It was a pleasure. Un gusto estar con el principiante uno con ustedes. Los dejo descansar un par de días y volvemos pronto. Bye bye class. Have a good afternoon. Mañana esperamos que se nos dé la notificación cuando inicia el siguiente. Sí, mañana sí. No hay clase. Pausamos un ratito. See you. Bye bye. Stay señora. Don't worry, Daisy. Bye bye. Cuídense. Practice and practice your English. Bye. Thank you so much, teacher. No, bye bye, awesome. Bye bye, take care. Bye bye, Alex Urbina. Ahí está Alex, el saludo para Alex. Famoso bye, Alex. Bye bye, Tomás. Y para la teacher también. Gracias, Tomás, por ese saludo. O sea, se aprecia mucho. Nos vemos, chicos. Es un orgullo Tommy. Tener el privilegio. Ok, cuídense, bye bye. Bye, Miss. Siempre, bye, take siempre care, estoy Alex. Conectado, dice, todos los días. Sí, ahí lo veía, no, se entiende. Ahí lo pero veía. Por mi trabajo, no, pero ando siempre escuchando y procuro que una palabra siempre la mantengo todos los días. Qué bueno, Alex, ya ve, le cambié nombre, Tomás. Qué bueno, nos vemos, cuídense. Ahí estamos entonces, siempre en WhatsApp. ¿Okay? Una palabra, sí. Bueno. All right. Muy bien. Excelente. Okay. Igualmente, cuídense. Bye bye. Bye bye.